Bienvenidas, Home Interiors, a este su hogar. Mi nombre es Ana María Figueroa Rodríguez. Pasen, por favor. Me da mucho gusto tenerlos aquí en casa. ¿Cómo transmitirles, con qué amor, explicarles lo que Home significa para mí? Es un cambio completo y la manera en la que yo puedo expresar mi mundo, mi personalidad, lo que soy y sobre todo que amo a mi familia y a los seres queridos y a las personas que vienen a este su hogar, y precisamente por eso están ustedes el día de hoy aquí. Créanme que cada detalle que ustedes pueden observar para mí representa la máxima expresión del amor. Yo les platicaba a mis hijos que no tomen todo esto como que es un producto más. Es la manera en que yo les quiero decir los amo y quiero que lleguen a un hogar que sea realmente un hogar. Que sientan que está el calor de su mamá envolviéndolos, abrazándolos, al igual que a mi esposo, apapachándolos con todo lo que ustedes ven aquí. Y el producto de Home, el artículo que nosotros tenemos, que siempre está al alcance de nuestra mano, está para coordinarlo de la mejor manera y para resaltar sus espacios. No importa qué tan pequeño, qué tan grande este pueda ser, ustedes los pueden convertir de verdad en algo muy hermoso. Este ángel, como lo pueden observar, su rostro, nos está dando amor, ternura, el contraste que tenemos con los verdes, con lo rojo, con la naturaleza, que es precisamente las piñas, el árbol, que también fue un árbol diferente para ti, especialista, empresaria, parte de la gran familia Home Interiors. Porque lo que le damos a la vida es lo que la vida nos regresa. Y si le damos amor, créeme que te va a dar amor. Y si le damos buena energía y le mandamos al mundo y al universo y a tu hogar mensajes en todo lo que haces y en todo lo que tocas, con la finalidad de decorar la vida de todas tus especialistas, eso es lo que vamos a recibir. Ellas van a aprender y también nos los van a agradecer. Creo que es parte de la finalidad de hacer tanto esfuerzo y tanto trabajo por parte de la gente que se preocupa por buscar productos tan hermosos como este, que de verdad yo cada que pongo Navidad los disfruto, ¿eh? Y la Navidad también es eso, es divertirte. Es ver lo bonito que tenemos y poderlo compartir con todas las personas que amamos. Cada año, como ustedes ven, pues hemos tenido productos diferentes que a la vez se pueden ir coleccionando, como tenemos aquí los regalos. Y a la vez ahora los renos, que son tallados como, bueno, da la imitación, tallados en madera. Ahí le colocamos unas luces como para que resalte un poquito nada más esa corona tan hermosa que ya de por sí tienen. ¿Qué les parece los hermosos productos que Home nos brindó este año? Empezando por nuestra guirnalda. Es la que ven ustedes colocada en este árbol. De hecho, cuenta con 12 de ellas. Da una sensación de nevado, a la vez haciendo contraste con el ramillete de Nochebuena. Este ramillete que da una sensación al tocarlo muy, muy natural. El árbol en sí se ve lleno de luz, lleno de vida, con nieve. Inclusive ya las esferas vienen incluidas, tenemos también las piñas, las cerezas. ¿Qué más podíamos pedir? Los moños, que también están incluidos. Y créanme que la decoración fue muy sencilla al únicamente colocar las guirnaldas y evitamos tener que poner esferas y decorar de uno por uno. Espero que les guste. Y es tan importante estar conmigo, pero a la vez tener la satisfacción de sentir lo que te cuesta tanto trabajo, que no es trabajo, porque lo disfruta uno muchísimo.
pero al decorar, al poner todo tu amor en cada detalle, créeme que estás poniendo tu vida y tu esencia. Y en esa vida, en esa esencia, bueno, que se ama y se disfruta tanto, no se siente que sea trabajo, chicas. Pero cuando llega nuestro agradecimiento en depósito bancario, pues ¿qué les puedo decir? Que se siente uno más feliz, todavía mucho más feliz. Y agradecida con Dios, con la vida y con todo lo que nos rodea. Lo menos que podemos hacer es compartir con todas las mujeres que ustedes puedan contactar, el que vivan y el que sientan y el que amen todos los artículos de Home Interiors. Bueno, pues pasen por acá. Aquí está la cocina. Creo yo que es así como que dicen que el estómago, ¿verdad?, de nuestro organismo. ¿Y cuánto tiempo no pasamos en la cocina? Mucho, ¿verdad? Aquí es el lugar donde nosotros preparamos siempre los alimentos para nuestra familia. Lo hacemos con mucho amor porque sabemos que es como que el motor y a la vez también el corazón. Muchas de ustedes me dicen, tengo que, ¿verdad?, lavar trastes, tengo que. Pero hay que eliminar la palabra tengo y hay que disfrutar lo que hacemos. Nunca se van a imaginar que yo hubiese puesto un espejo frente a la estufa, ¿verdad? ¿Y por qué creen que lo puse? Porque nunca estoy sola, nunca me siento sola. Porque a la hora que me vengo a preparar mi desayuno, créanme que me veo en el espejo y me siento acompañada. Entonces no es una mala idea, ¿eh? Se lo sugiero. Porque es tan importante saber de qué humor me levanté hoy, cómo me veo hoy, cómo me va a ver la gente hoy, qué les estoy transmitiendo, si les estoy transmitiendo gusto o me veo mal. Y si me veo mal, créanme que ya los alimentos no nos van a quedar pero nada ricos. Entonces, para mí, la cocina, al igual que para ustedes, es el lugar donde pasamos más tiempo o una gran parte de nuestro tiempo. Y créanme que también aquí vive Home Interiors. Aquí están la colección de los Santa Clauses. Aquí está todo lo que nos da Home para alegrarnos la vida. Y por supuesto, Navidad, que no nos puede faltar. Y miren la hermosa corona que nos brindó Home este año. Es la corona de Adviento. Es el primer año que nosotros hacemos esta tradición. Fue muy importante el reunir a mi esposo y a mi hijo para que la encendiéramos. Las velas que nos da Home son aromáticas, son muy ricas. Y sobre todo la intención de estar unidos para hacer una petición, para poder encender la llama de una vela, que es la luz misma que llevamos nosotros dentro, en el espíritu. La llama de una vela nos dice cómo está la energía en nuestro hogar. Fíjense bien, si la llama está quietecita, nos dice que hay una muy buena vibra en nuestro hogar o en esta habitación. Si la llama empieza a titilar muchísimo, quiere decir que hay algo que tengo que cambiar. Inclusive pueden ser los muebles. Y no porque los tenga que renovar, simple y sencillamente hay que moverlos del lugar. Cuando algo no está en armonía con nosotros, inmediatamente se siente la energía que reflejan las velas. Y la llama de la vela es nuestro delator. Ahí nos damos cuenta si estamos bien o no lo estamos. Quiero compartirles, porque siempre me han preguntado, cuando llegamos a esta casa, la casa pues se percibía como casa, vacía, fría, y cuando empecé yo a colocar todos los artículos que he coleccionado durante 12 años de historia que tengo en Home Interiors, me han preguntado cómo voy a hacer para decorar. ¿En dónde voy a colocar tal o cual artículo? Por decir, como esta esfera hermosa que tengo aquí. Y créanme que primero tengo que sentirlo. Primero tengo que tomarlo en mis manos y tengo que recorrer cada espacio y darme cuenta en dónde armoniza,
en dónde me está pidiendo ser colocado. Créanme que es sabiduría que todas llevamos muy dentro de nosotros y que tenemos que darnos a la tarea de poder descubrir. Este hogar, esta casa, cuando nosotros recién llegamos, pues se sentía fría, se sentía vacía, tenía espacios diferentes porque pues la acabábamos de adquirir, muy distinto a lo que yo estaba acostumbrada a decorar siempre. Y créanme que no sabía por dónde empezar y empieza uno a decir, ¿en dónde coloco? Cuando ya empieza a pedirnos los espacios, cada artículo que va propio para donde se puede colocar, como esta esfera que yo la tengo colocada aquí en el comedor, cada uno va tomando su propia forma y nos va pidiendo armonía con lo que está en su entorno. A la hora que yo empecé a decorar, me comentaban, ya está tomando forma de la casa de la señora Anita. Y yo me di cuenta que era cierto, no lo había notado, pero se expresa nuestra personalidad, nuestra esencia en todo lo que nos rodea. Yo las invito a que ustedes se den 5 minutos y observen a su alrededor y se percaten si se sienten ustedes mismas y plenas en lo que las está rodeando. Y si no es así, hay que moverlo, aun cuando sea de lugar, porque créanme que cuando algo no está bien, lo grita el espacio y no nos permite fluir al máximo en toda la divinidad que llevamos dentro. Gracias por prestarme su atención y espero de corazón que les sea útil para su vida diaria y puedan expresar lo más profundo de ustedes a su familia, decorando y acomodando también la vida de sus seres queridos, pero desde el fondo de su ser. Gracias.